Muy buenas tardes a todos, espero que anden súper bien. Estamos a viernes, gente, 30 de diciembre. ¿Cómo se va el año? Y se nos fue, nos queda uno más y nada, y no pedimos más, ¿no? Para algunos decir, bueno, es un año que costó, obviamente, y que seguirá costando por el tema de la pandemia, pero bueno, hay que buscar los lados positivos. Uno de los lados positivos es, por ejemplo, que empecé a jugar los torneos Leyenda, que por suerte lo he podido transmitir casi todos los que participé. Creo que solo me faltó uno que no se me dio, pero bueno, acá estamos presentes, ¿no? Con el torneo de las ligas. Así que bueno, aquellos que quieran ascender, por supuesto van a tener esta oportunidad. Les cuento, en este momento hay 2.000 jugadores, ¿sí? A falta de 2 minutitos ya hay 2.000 jugadores. Hace rato, saben que para este torneo el máximo de participación es 2.000 jugadores. O sea que los que se anotaron tienen que hacerlo enseguida. Yo, por ejemplo, me anoté creo que a los 5 minutos ya habían como 300 personas anotadas. Y bueno, y fui viendo cómo iba ascendiendo. Y bueno, y hace un rato atrás ya me di cuenta que ya no cabían más jugadores. O sea que los que me entren ahora se les va a complicar. Yo igual, de todas maneras, les voy a dejar el enlace para aquellos que tengan en la Liga la de Leyendas. Acá les dejo. A ver, denme un segundito. Ahí está. Ese es el enlace para entrar al torneo, ¿no? No necesariamente tienen que unirse, aquellos que puedan, obviamente. Sigo, reitero que no hay, para llegar a jugar este torneo hay que jugar todas las ligas y ir subiendo pasito a pasito. Sino que, bueno, pueden entrar a mirar, por ejemplo. Como ven, el número uno es el gran Josep Martínez, ¿sí? El amigo de bandera mexicana, que está rankeado número uno y que ha ganado este torneo, creo que como 4 veces. No estoy viendo al otro compañero, a mi terrible, no lo estoy viendo conectado, una lástima, porque él creo que los dos primeros los ganó, si mal no recuerdo. Yo estoy un poquitín abajo, para ser 2.000 jugadores estoy rankeado en el puesto 31, ¿no? O sea que por ahora estoy bien, hay que ver cómo empiezo después, ¿no? Después cuando empieza a colgar las cosas ahí se verá. ¿Cómo anda Mate? ¿Cómo andamos? Matú, ¿todo lindo? Acá estamos firmes. Les decía que bueno, falta solamente un minutito. Una de las dudas que siempre tengo, si este torneo es de 3 minutos o 3 minutos con un segundo. Siempre tengo esa duda, ¿no? Siempre me entrevero con lo de los martes o con lo de los miércoles en la arena. Y este, no sé, este es el 3 minutos, o sea que me parece que es a 3 minutos a finish y a otra cosa a mariposa. Bueno, así que estaremos con los amigos también de chess.com. Sí, los de Chess TV, les mando un abrazo grandote, los invito a pasar por el canal y darle de seguir al mismo. Ya pasamos los 4.100 seguidores, así que vamos arriba, gente. Como dice el mate, ahí va. Sí, se llenó, van a tener que esperar, capaz que alguno, viste que a veces pasa, tenés que seguir intentando al principio, porque a veces, ahora por ejemplo, lo que va a pasar es que muchos se descuidaron. Y se larga el torneo y pierden. Entonces agarrás y ta. Y ahí cuando lo sacan te podés meter. Es una intuición. Si estás en el Legender, ya te digo, hace un ratito estaba contando que a los minutos nomás ya eran no sé cuántos. Yo cuando entré casi al toque ya éramos más de 300. Bueno, arrancamos en 10 segundos. Vamos a hacer todo lo posible por estar ahí al firme, ¿eh? Arrancamos 5 segunditos, gente. Esto es emocionante. Se está jugando el torneo de las leyendas. Así que nada, adelante y con fe, ¿no? Vamos arriba. Espero verte jugar, mate. Si entrás, avísame. Vegeta, Vegeta. Gracias. No sé qué pasó. Empezando, ahí ahora sí. Arranco la primera, ¿eh? Arranco la primera con Tandler, que es de. ¿De dónde es este muchacho? Letón, no, Estonia. De Estonia, Estonia. Gracias por los deseos y bueno. Ahí arrancamos con Tutti, estamos jugando una defensa eslava, la defensa del triangulito. Bueno, ahora traspusimos a una holandesa, ¿no? Ahora le traspusimos a una holandesa, yo estoy jugando tradicionalmente re chato, sin muchas pretensiones, por supuesto a las negras. Bueno, yo esperaba más que me jugara caballo de 7, ¿no? Bueno, esa jugada también es posible. Bueno, vamos a sacar este caballito acá. La idea es jugar F3 y que el caballo retroceda. Y ahora que todo sube, él va a querer sacar el alfil por acá. Me tienta caballo G3, que no sé para qué sirve, pero está ahí, ¿verdad? Está ahí, firme el tipo. Otra puedo sacar la dama, mirando con rayos X y apuntando B7.
Vamos a ver qué pasa. A ver si se me distrae. Bueno, acá va a tener que comer de peón C. Puede comer de caballo también, ¿no? Sí. O de dama. Bueno, de caballo comió porque, claro, no quiere aflojar las pulpas. No quiere aflojar las pulpas el tipo. ¿Acá puedo jugar E4 o me equivoco? E4 es re tentadora. Son esas jugadas que si me van de los monos. E4, sí, voy a jugar E4. Voy a abrir la posición. ¿Quiere caballo B4? Bueno, acá supongo que me cambiará las torres. O yo le cambio a él. No sé, ese es problema de él, ¿no? Bueno, volvió, no cambió. Mala gente, tenía que cambiar. O sea, si no juegan para mí, no tiene gracia. Bueno, puedo poner el alfil por aquí. Pero me va a quedar el peón de E4 en el aire. Voy a traerle esta torre acá, mirando con rayos X. Ahí va. Bien. Bien jugado por él. No sé, yo qué sé. Capaz que sí, capaz que no. Voy a sacar el caballito. Aunque el caballo por tiene que comer de dama, ¿no? Si no me equivoco. Tiene que comer de dama. Porque si no le meto un anteojito de aquí a la China. Bueno, capaz que me equivoqué y el anteojito no funciona. Siempre puede pasar, ¿no? Digo, me equivoco tantas veces que capaz que ahora el anteojito se ve refutado por un golpe táctico maravilloso, que no lo estoy viendo. Pero bueno, nada, bueno, vamos a comer ahí, vamos a cambiar piezas, voy a traer la torre a la columna. Y ahora voy a tratar de mejorar un poquito mis piezas. No sé, con alfil E4 a C4, a C4 gana tiempo, ¿no? A C4 como que le interrogo y le digo, mirá que te voy a comer el peoncito. Me dice, no te creo nada. Otra vez le digo, te voy a amenazar el peoncito. Y él me dice, no te creo nada. Vamos a ver, vamos a poner, acomodar mi dama antes que me juegue B5, ¿no? Y no sé, capaz que armar algo así. No, dijo, no te creo nada. No te creo nada. Bueno, puedo comer de alfil, ¿no? Vamos a comer de alfil. A ver si no hay ningún jaque intermedio que me moleste. Que a veces pasa. Muy seguido, por otra parte. Ahí. El caballito está en el aire. Pero no me importa nada. Acá puedo poner la dama en F3 y amenazar mate, ¿no? Porque me juega dama por E6. Así que vamos a volver. ¿Volvemos o no, no volvemos? Volvemos. Volvemos. Y bueno, 55 segundos. Vamos a tratar de jugar un poquito más rápido. El tipo me quiere pirotear. Piratear. Pilotear también. Pero piratear también me quiere. Me quiere piratear. Dama F3 también es otra opción. Ufa, che. Qué mala onda el tipo. ¿Por qué no abandona? Bueno, no sé qué voy a hacer acá. Vamos a pegar este jaque por pegar. Ah, te diste cuenta. Te diste cuenta, Matute. Y ahora voy a poner mi torre por acá. Vamos a tener que apurar el paso porque con este ritmo voy a perder por tiempo. Ajá, pequeños saltamontes. Bueno, no me importa. Jaque aquí. Es una posibilidad. No me importa. Vamos a jugar así. Vamos a jugar. Y ahora sí, jaque. La tenía una jugada antes y no la vi. Porque hay un doblete en F8 que totalmente me lo comí, ¿no? Ahora sí lo vamos a dar. Y nos vamos a comer la damisela. Como debe ser. Una vez te dejo, dos veces ya no, muchacho. Ah, bueno, abandonó. Yo dije, ta, me sigue jugando. ¿Qué hacer, RGO? Bueno, muchas gracias por lo de buena suerte. Bien, entraste, Matu, felicitaciones. Estenio, hacé lo mismo que le dije a Mate. Seguí intentando porque hay gente que después deja de jugar y ahí empiezan a quedar espacios. Como me toca de blancas contra un amigo de Japón. Amigo de Japón, Yuki. Otra holandesa, ¿qué me están haciendo torneo temático? Me están haciendo torneo temático, gente. Otra holandesa, aunque este compañero la está jugando más rápido, ¿no? Este compañero la está jugando mucho más rápido. Ya saben cuál es mi plan, ¿no? Obvio, jugar F3. Obviamente jugar F3. Vamos a poner una torre por acá. No, porque no quiero que me coma ahí. Así que voy a jugar B3.
Me están haciendo un temático esta gente. Che, ¿me querés comer la esfirma, la onda, la tuya? No aguantás nada. Está bien, cómemelo. Si te hace sentir mejor eso, mala gente. No se puede confiar en la gente. Es impresionante. Vamos a poner esta torre por acá. Y ese peoncito, no sé para qué sirve, pero está ahí. Y él dice, sí, pero yo también tengo mis arranques de locura. Qué feo que es esto, ¿no? Porque me va a jugar G5. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es bella. Ah, ok, está bien. ¿Te crees listo? Está bien. Está bien. Te cierro la posición, mira. Te cierro la posición. Y él me dice, yo también te cierro. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, quedé en una posición que no me agrada para nada. Vamos a ser sincerinos. Este alfil acá no sirve para nada. Me gustaría llevar mi caballo a E2. Le voy a poner mi alfil por acá. Para ver si puedo hacer una maniobra con mi caballito a el centro del tablero. Algo así, por ejemplo. Y después jugar en el flanco dama, obviamente, ¿no? Bueno, acá voy a comer porque me suena que el peón de C6 me lo voy a poder englutir. Es más, ya me lo comí. Y ojo que sí. Y ojo que ese ahí está en el aire también, ¿eh? Mirá que después que cae uno, cae el otro. Así que supongo que va a comer y jugar alfil C5. No, no invoco una, oye. Caballo por E6, alfil D7. Chin, pum, fuera. Alfil B7 es mejor. Por eso me voy a ir de dama. Y como dice el dicho, el que dos ataca no se come. Más vale dar el doblete yo que lo de él. Bueno, perdón, él no puede dar doblete porque no tiene caballo. Lo que sí puede hacer es piratear. Ah, vení para casa que te preciso. Vení para casa que te preciso. Vení, muchacho. Una dama es una dama. Acá y en Japón. Uy, cómo debe estar puteando Suki. Dice, ¿cómo me colgué la dama? Como hago yo, ¿no? Tenía dama C7, correcto. Bueno, jugamos la tercera, vamos arriba. Hola, Tato. El finish es terrible. Decímelo a mí. ¿Te acordás de la vez pasada? Perdí como 6 partidas. Todas tipo así a finish. Por culpa del finish. Me toca con un tal Joger. 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 No, Jergen dice. Nada que ver. Mi cabecita está volando hoy, ¿eh? Estaba leyendo cualquier cosa. Che, yo voy a enrocar acá, ¿no? Yo voy a enrocar. Voy a enrocar y voy a jugar al centro del tablero. Che, esa jugada es brava. Esa jugada es brava. ¡Opa! Primer seguidor, Cristina. Cristina, sí. Cristina y un gran etcétera de números. Gracias por seguir el canal, compadre, compañera. Alfil acá me gusta, alfil B7 me gusta. No, alfil B7 no se te ocurra hacer, José, porque te parten como un queso. Vamos a jugar ahí. Vamos a ver si me permite acomodar un poco las fichas. Ah, no, no te hagas el vivo. Me quiere dar mate. Mate con tomate me quiere dar. Mala gente. Defiendo acá. Y bueno, me quedé con ese bonito centro. Que me gusta el centro. No sé a ustedes, pero el centro es bonito, ¿no? ¿Cómo? No sé si poner el alfil en fianchetto o ponerlo por acá. Ponerlo por ahí tiene sus pros y sus contras, obviamente. Esa era su contra. mala gente. Me quiere ganar. Poner acá, a ver qué hace.
A ver qué hace. Supongo que va a comer, ¿no? No, no busco una hoy, ¿eh? E4, alfil por E4, torre por D1. Si torre por como en E4, si dama por como en E4, puede comer de torre. Y cuando yo como, él puede comer, no sé, no entiendo. Bueno, más vale anteojito de más que anteojito de menos. Como dice el dicho, lo peor que puede pasar es que lo erre y pierda un peón. No sé qué piensan ustedes, pero pensando de esa forma, uno dice, bueno, está bien, perdí un peón y a otra cosa mariposa. Ah, tenías esa jugada, pero yo tengo esta, que no sirve para nada o sirve para algo, pare. Calculemos, no nos emocionemos, porque no nos emocionemos porque tengo dama G5 que es mucho más tranquila. Pero dama acá, peón por... Tiene un jaque intermedio. Peón por torre jaque, rey G2, torre G1. Y si juega peón por alfil, le juego torre 1. Y si me pega el jaque, ¿no? Y si no me pega el jaque, le juego dama por dama y torre por D1, ¿no? Y bueno, como dije anteriormente, más vale pieza de más que de menos. Y dama G5. Y torre F4. Pero esta, viste, uno se tienta con las jugadas lindas. Vamos que 50 segundos nada más. Acá tengo alfil por G4, peón por torre por. Que parece más drástica, ¿no? Vamos a aprovechar los detalles tácticos a ver si no nos quedamos con el finish. Y dama por dama. Y mate, ¿no? Bueno, vamos arriba. Cerro, cerro. Ahí apareció mi terrible, que estaba preguntando por él. Ahí apareció, apareció y se puso a la venta. Me toca con Germanu, que me está haciendo estas cosas raras. Yo como. Y este caballo acá comiendo pasto no me gusta, o sea que voy a jugar acá. Y voy a jugar acá. Bueno, está bien. Vamos a sacar las piezas. ¿Cómo se llamará este gambito, no? Vamos a interrogar al alfil. No, no sirve de nada interrogar al alfil ahora que me doy cuenta. No sirve de nada. Sí, vamos a jugar acá. Vamos a jugar la torre por aquí. No, pará. Primero podemos cambiar, no, vamos a jugar alfil a 2 primero. Para que no me doble peones. Mi terrible dominando, 17 puntos ahí, ¿eh? Bien ahí, lo traje con el pensamiento, porque no lo había visto. No lo había visto el hombre. Y no sé, che, tengo peón de más. Es verdad que él sacó todas las piezas, lo cual debe estar hacerlo muy feliz. Y yo supongo que en algún momento voy a tener que jugar a 3, aunque sé que el alfil no me lo voy a poder comer porque el peón de A3 estaría clavado. Pero bueno, él ahí quiere jugar al come-come. Y me parece que voy a enrocar. Sí, me voy a enrocar. Y alfil de 6, voy a tener que hacer el hombre y jugar F4. Y bueno, y vemos. ¡Ah! ¡Qué jugada que me metió el hijo de Cuca! Peón por torre, alfil por. Y no sé, capaz que hay alguna amenaza de mate. Muy bonita jugada, ¿eh? Tenemos que decir la verdad que es una bonita jugada. Que no sé si sirve para algo, pero es una bonita jugada. Tengo que felicitarlo. Y me está haciendo pensar, cosa que odio. Y acá, puedo jugar acá. O esta otra torre acá, ¿no? Puedo jugar acá. Si como, como. Si come, come. Y bueno, y después veo. Amenazo peón por torre. Amenazo peón por torre. Y veremos qué acontecere. Bueno, yo como todo.
y entro en este final que no sé si sirve para algo, pero es un final. Voy a poner el alfil por acá. Y vamos a tener a traer al señor Reinaldo. Voy a poner este peón acá. Bueno, no me gusta dejar peones libres, pero es lo que hay. Esta torre acá. Vamos a hacerla jugar un poco esa torre. Y vamos a entrar en este final, ya que se colgó el peón. ¿No? Aunque no sé si voy a jugar torre C2, porque capaz que juego torre por F7, dependiendo donde vaya el rey. Y bueno, tengo este finalito para laburarlo. Tengo este finalito para laburar. No va a ser fácil. Pero veremos qué acontecerá. Me gusta porque me está obligando a hacer jugadas buenas. Y veremos. Ahí. Para poder traer el rey. Vamos a poner ahí el peoncito. Y lo tengo que comer, supongo yo. Está difícil ganar este final, ¿eh? Va a estar difícil. Va a estar difícil, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos llegar con nuestro rey a H3 y después pegarle un jaque, yo qué sé. Veremos. Veremos. ¿Qué pasa? Veremos qué pasa en este final. Bueno, ¿se empieza a ir Pepe o no se empieza a ir Pepe? Acá lo empiezo a dejar un poquito en Suswan. Se va Pepe. Y... ¿por qué jugué eso que no me acuerdo? Y todavía no puedo jugar lo que pensaba. Qué zapallito. Me apuré. Me apuré. No está bien. Hay que reconocer. Cuando uno se equivoca, se equivoca. La macanie, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La macanie. La vida es así. La vida es así. Y... bueno. A ver quién piratea a quién, ¿no? A ver quién piratea a quién. ¡Ay, no se me cayó la aguja! ¡Ah! ¡No te puedo creer! Ya había puesto el premove de dama G, de dama B7. ¿Vieron eso? Había puesto el premove y no me dio el tiempo. No, no, después de esto hay que tomar un trago de veneno. ¡Quedé caliente! Bueno, gente, acá estamos en el Legenda de Arena, que pasan estas cosas porque es a finish. El terrible, como yo dije anteriormente, había ganado los dos primeros. Y después José Martínez, que no lo estoy viendo. ¿Dónde está José Martínez, que no lo veo? ¿Dónde está en la posición? No lo veo. ¿Dónde está el tocayo? ¿Me robaron al tocayo? Acá está mi terrible. ¿Y el tocayo dónde anda, que no lo veo? Está la madre... El maestro Lolesan Bornik, que el otro día jugamos como una vez, el miércoles. Che, no lo estoy viendo. ¿Alguien ve a José? No lo veo. No lo veo. Ah, ¿qué vamos a hacer? Ya había hecho el premove. Malas gentes. No me dejaron.
Además, no sé si capaz que había mate antes, pero no tengo la más pálida idea. Pero, qué bronquitis. ¡Qué bronquitis! Jaque te digo. Jaque te digo. Jaque te digo. Además, ahora se me fue el fueguito, ¿no? Porque tenía el fueguito como en 3 o en 4. Ya multiplicaba mis puntos. Ahora tengo que empezar a remar de vuelta. Ahora tengo que empezar a remar de vuelta. Cosa que no me gusta. No, todo bien. Todo bien. Todo bien, gente. Todo bien. Bueno. Le dijo la mula al freno. Estamos en una especie de semi-tarrash, donde yo hice cualquier cosa. Mi alfil de cadena negra está vivo. Vamos a comerlo acá para dejarle una pequeña debilidad. Si se puede decir una debilidad, pero bueno. Torre en séptima tienta. Más que torre B1, ¿no? Y torre por alfil y el anteojito, ¿qué pasa? En la clavada. No sé. ¿No? Acá. Peón por. Y como digo siempre, ¿no? Más vale pieza de más que de menos. Y ahora veremos. Capaz que me juega alfil por caballo. Lo hizo al toque. Lo hizo al toque. Y bueno, en esta posición no va a ser fácil este final. Saben que no va a ser fácil. Yo nunca la tengo fácil. Hay unas debilidades ahí, a ver cómo las puedo aprovechar. Me amenaza torre C3, que es una jugada dura. Quiero ver si puedo encontrar algún formato de mate, pero no lo estoy viendo. Primero le voy a tirar este Sir Lancero de Bengalo. Por las dudas. Nada, es que mi torre sale con ganancia de tiempo. Si no hay ningún detalle táctico. Me gustaría armar la maquinita para que afloje las pulpas con F5. O meter mi dama en H5. O jugar un H4. Bueno, acá. Dama E2. Amenazo. Alfil E5. Supongo que jugar a torre C5. Y ahora mi alfil puede salir con ganancia de tiempo, pero no sé a dónde. Voy a poner acá para armar un poco la maquinita. Voy a ponerlo ahí para ver si puedo armar la maquinita. Yo quiero que afloje un poco las pulpas. A ver si mi dama puede encontrar algún orificio en la posición enemiga. Cosa que no estoy viendo ni encontrando. Dama ahí, mejor torre allá. Vamos a jugar acá. Igual. Y me tengo que hacer un aire, ¿no? Me queda solo un minutito. Acá le dejo los peones doblados, que no es poca cosa, pero no era mi idea. Ahí puede ser. Por si juega torre B5. No, no juega torre B5. Es injusto. Bueno, mi torre por acá. Y veremos qué pasa, ¿no? Otra vez, ¿no? Damos por torre, ahora sí. Ahora sí, damos por torre. Y alfil por todo. Y bueno, ahora es pieza de más. Vamos a jugar acá para que no me atrape el alfil. Y bueno, vamos a acomodar el alfil. Si lo vamos a poder colocar, molestando un poquito. Mi rey quedó en una posición un poco frágil. Pero bueno, vamos a ver si reclutamos algunos peoncitos para nuestro botín. Vamos a recuperar algún peoncito. Vamos a poner la fila acá para. Ah, tiene. Ay, no vi, no vi, no vi, no vi, no vi, no vi. No vi que tenía esa jugada, qué lástima.
¿Qué vamos a hacer? Se veía venir mal yo, que calculé mal y me dejé esa pieza. Qué lástima. Había hecho todo la mejor primera parte, la había hecho bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El finish es el finish. Acá y en Mondovia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace mi dama ahí? Es la pregunta del millón, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué hace tu dama ahí, José? ¿Qué está haciendo tu dama ahí? Pues nada, estaba ahí paseando y decidí colocarla en una casilla que fuera buena para mi rival. Y ahora vamos a sacar un poquito las piezas, si se me permite. Vamos a sacar el alfil por acá, vamos a molestarle el mochuelito. Me dice, no te creo nada. No, está bien, no me creas nada, no me importa. Voy a poner mi torre por acá. Y en algún momento tendría yo jugar D5. Creo que este es el momento oportuno, porque si no me iba a vacunar de forma espantosa. Bueno, acá tengo peón por peón intermedia, que no sé si sirve para algo. Pero no, vamos a comer de peón, me va a jugar ahí. También dama por peón, peón por peón intermedia. La voy a pensar. A ver, peón por peón intermedia, toco la dama. Y me come el peón, pero yo le como allá a dos. Ah, tiene un doblete que no lo vi. Me gusta porque siempre las jugadas buenas las veo al final del análisis. Es terrible lo mío. Mucho terrible. Lo convencí. Lo convencí. Voy a poner la dama por acá. Igual la figura del mate capaz que lo molesta un poquito. Como que dice, caballo de 5 me está molestando. Voy a tener que jugar alfil de 4. Y yo le voy a decir, sí, claro que te molesta. No ves que te está molestando. Che, acá está complicado, pero no sé qué hacer. B5 se me va de las manos. Y después muevo y después pienso, ¿no? Caballo acá. Ah, qué bonito lo tuyo. Claro, ahora me doy cuenta por qué era bonito. Caballo por. Come de alfil. Ah, qué zapallito. Qué zapallito. Torre G8, me la comí. Me devoré que Torre G8 no funciona. Bueno. Vamos a comer acá y veremos qué pasa. La verdad que no sé lo que va a pasar. Pero capaz que en una de esas hasta como que resulta que lo hice bien. ¡Ja! Qué porfiada esta gente. Odio la jugada, la gente porfiada. Esa jugada es buena. Esa jugada es buena. Esa jugada es buena. Mi rey va a quedar en bolilla. ¿Qué vamos a hacer? Me gusta porque Costa y Sinpei se agarraron ahí a las piñas. Están trabajando para enero. Que aquellos que no sepan pueden entrar al club, gente. Pueden entrar al club porque enero va a estar bonito. Bueno. Lo bueno que tuvo esto es que yo lo tuve que pensar mucho. Lo bueno que tuvo esto es que yo no tuve que pensar tanto como él. No sé qué piensan ustedes. Y si le voy a dar mate.
zapallo. Gané de la forma que me querían ganar a mí, pirateando. Bueno, me toca con Brasil, que está de luto, Brasil, me da pena. Pero los años son así. Un abrazo grande a donde quiera estar el rey, el gran rey Pelé, o más grande del mundo. Ayer me preguntaban si yo había visto jugar a Pelé, y les dije que sí, que lo llegué a ver. Tuve suerte de verlo. Bueno, hoy en día es muy fácil verlo por el hecho de que, bueno, hay mucho YouTube, ¿no? Pero verlo jugar fue hermoso. ¿Qué pasa si me como este mochuelo? ¿Qué pasa si me como ese mochuelito? ¿Acá o acá, no? ¿Qué pasa si me como ese mochuelito? ¿Me quieren dar mate? Todos me quieren dar el mate, pastor. Qué injusto. Vamos a armar un poco las piezas. Tendría que empezar a sacar un poco mis piezas, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero este alfil acá no está haciendo nada. Vamos a ver si lo sacamos a ruedo. Vamos a ver si lo sacamos a ruedo. Bueno, acá tengo que comer, supongo yo. Él va a quedar con dos peones. Pasaditos. Pasaditos y pesaditos, diría yo. Pero bueno. Esto me obliga a hacer esta. Y me como este. No, primero vamos a comer acá. Y después voy a comer este mochuelo. Y después voy a comer. Vamos a poner acá el bloqueo. Señor bloqueador. ¿Conoce al señor bloqueador? Bueno. Vamos a poner otra torre por acá. Ojo el mate al fondo. José, no te comas la pastilla. Eso es a lo que me refería. Hojaldre. Ese peón se va a ir como bólido ahora que me doy cuenta. No sé si lo voy a poder parar. Vamos a frenarlo acá. Pero no sirve de mucho. Y vamos a traer nuestra torre, la defensiva. Bueno, acá voy a poner justo la torre por atrás, que era lo que yo quería. Si ese peón estaba en séptima, perdía muy rápido. Y vamos a traer al señor rey. Vamos a traer al señor rey. Traer al señor rey. Sí, ahora apurate, porque si no se complica. Bueno, si querés cambiar uno por otro, no me enojo. No, no lo quiso cambiar. No me hubiera enojado para nada si quería. Creo que H5 debería ser mejor en esa posición. Ahora vamos a ver qué puedo. ¡Opa! Cuidado. Cuidado que yo también puedo amenazar mates, ¿eh? Atención. Que mi rey es pieza. Atención. Atención que lo puedo molestar un poquito también yo. Qué buena jugada esa. La verdad que es molesta jugada. Esa fue buena jugada. Vamos a decir la verdad. Fue muy buena jugada.
estoy empeorando terriblemente y estoy a punto de perder, gente. Ah, acá estoy perdiendo el final este de peones. Claramente. Qué lástima. Qué lástima, pero la empeoré terriblemente. Ay, estoy en jaque. Ah, ¿cómo la empeoré este final? Vamos a abandonar. ¿Cómo la macaneé? Qué manera de macanear la jugada, ¿no? Qué terrible, ¿no, Gonzalo? Viniste para ver justo la macaneada. Hay que poner leyendas. Admiración leyenda. Gracias por el apoyo, Gonzalo. Admiración leyenda. Justito, justito, entraste justito, estamos de acuerdo. Veremos qué pasa. Epa, no te apures, José. No te apures. No te apures. Admiración leyenda si aparece el torneito. Está molestando. Este caballo está comiendo pasto acá horriblemente. Me amenaza alfil por torre, qué horrible. Ah, pare un poquito. Pare en la rotativa. En la rotativa, gente. Vamos a andar con chiquitas a esta altura del partido, ¿no? ¿Qué creen ustedes? No vamos a andar con chiquitas. Nos vamos a quedar con ese peón, ya que está. Vale, peón de más que de menos. Y ahora vamos a traer a Don Caballín, que puede molestar. Bueno, se me colgó el hombre. Se olvidó que jugara D5. Además, yo estaba pensando, D5 es buenísima, pero no la puede hacer por suerte. Con Bobby me toca. Con la leyenda. Hablando de leyendas, me toca con el amigo Bobby. Vamos a jugar así. Acontecere. Vamos a armar lío. Que coma el alfil. Que coma el alfil. No quiso comer el alfil.
Lo bien que hiciste. Esta es malísima. Me olvidé que... Bueno, decir que el hombre me aflojó un poquito. Me aflojó un poquito. Y ahora, bueno, vamos a ver qué hacemos en esta posición de... ¿Qué día soy? No puedo decir la palabra. El tipo me está comiendo todo, todo. No importa. Que siga comiendo. Si se le apetece, si le apetece, que capture. El problema es que me empieza a doler un poco la panza. Fácil esto, ¿eh? Esto del ajedrez, qué difícil que es, gente. Vamos a sacarnos campeón doblado si me deja. Como que algún chichoneo hay, ¿no? No es que diga qué bruto, qué chichoneo, pero... Pero nada. Pero nada. En algún momento tenía que aparecer esa jugada y apareció. Okay. Ay, qué dolor. Esa sí que no la vi. Qué dolorcillo. Qué dolorcillo. Qué dolorcillo. Bueno, mala suerte. Me venía llevando bien.
Comí de peón en vez de comer de caballo y la embarré. Así es la vida, así la vi. Bueno, ¿cómo estamos? Me toca con Pikachu de India. Pikachu, Master de India. ¿Quién va primero, che? Va, 50 puntos. ¿Quién lleva 50 puntos? Agat Buhait. Ah, la flauta. Querés comer, por algo será. Algo habré hecho bien si no querías comer. Bueno, el hombre igual se quedó con la parejita de alfiles, que no es poca cosa. Esa jugada es molesta. Los sacrificios, che. Pensando, ¿eh? Que no es poca cosa hacer, ya a esta altura del partido, hacer pensar al rival es importantísimo. Ustedes saben cómo es esto. No estaría amenazando nada. No estaría amenazando nada. Vamos a tener el caballito ahí. Voy a haber jugado dama C7 de vuelta. Voy a meterle caballito ahí. Voy a poner la dama acá como diciéndome, este sacrifico. En realidad no voy a sacrificar. Aclaremos. Aclaremos que no voy a sacrificarle. O sí. Nunca se sabe con esta gentuza. Encontrando el talón de Aquiles. No le estoy encontrando el talón de Aquiles al hombre. Llevé mi dama G5 de entrada. Vaya uno a saber por qué. Vaya a saber uno por qué no lo hice de entrada. Calidad, ¿no? Y las imágenes de mate, casillas negras, ahora tengo que tener mucho cuidado. Sí, sabía que lo obligaba a entregar calidad sí o sí. Por eso tengo que manejar la posición con mucho cuidado. Es la cosa que me dé un mate con tomate.
por ejemplo, debe estar pensando en dama de 5. Con poco tiempo se me complica el juego. Qué lástima, tenía una partida bastante dominada y se me está cayendo la aguja. Se me está cayendo la aguja. No tengo dónde poner la torre, lamentablemente. Ay, oh, esa sí que no la vi. Oh, qué mate. Bueno, mala suerte. Me olvidé también que la primera la tenía débil. Bueno, era peligroso. Llevar mi caballito, dejar entregar la galeadera. Después que debilité las casillas negras, no estaba bien. Y ahí pagué el precio. Como me tocaba con un amigo, ¿de dónde es el amigo? De Marruecos. Marruecos, que están bravos los de Marruecos. Atención, ¿eh? Están bravísimos. Que tener cuidado. Jugando a las intermedias con el hombre. Ojo, la posición bien abierta para mi parejita de alfiles. Mi ex pareja de alfiles. Mi ex pareja de alfiles. Dama de 3, ¿no? Dama de 3. Dama por torre. Uy, abandonó. Yo estaba pensando en dama de 3 para ver si me encontraba un perpetuo. Pero no hubo caso. Sí, la dama en F1 me rompió un poco los coquiños. Yo tenía que haber dejado estática la posición, dominar la columna, doblarme, pero bueno, esas cosas las pienso después que ya es tarde. Me toca con un maestro de Estados Unidos, es Soresberg. No tenía que haber dejado que me hiciera este sacrificio, este gambito que lo odio. Odio este gambito, mirá. No te acepto nada, mirá. Te saco las piezas y no me importa nada el gambito. No me importa nada. Ajá, está bien. Interrogo. Saco el alfil. A ver qué hace ahí. De 4, parece buena. ¿Y qué parece? Lo que fuera. Dije parece y no que fuera buena. Voy a traer la torre acá con ganancia de tiempo. Bueno, no me puedo quejar, ¿no? Salí de la apertura sin nada de menos. Y cuidadín, que capaz que en una se le come un peón, ¿eh? Cuidadito. No le va a gustar si le come un peón. No le va a gustar si le come un peoncito. A E3 y a D4 era mejor. Era mejor, tengo que decirlo. Chanfle. Chanfle.
esa sí que no la vi. Qué zapallo. Qué zapallín. Tenía bien posición. Hice dos jugadas y la embarré. Bien embarrada además, ¿eh? Porque la podía haber embarrado más o menos. Pero el tipo no. El tipo dijo, si vamos a embarrarla, vamos a embarrarla bien. Si vamos a embarrarla, vamos a embarrarla bien. Y el tipo que hizo, justo puso las piezas donde no debía. Además el doblete lo había visto, lo que no vi fue que después me desviaba con el caballo del alfil. Bueno, entramos en esa etapa de los últimos 30 minutitos donde la posición se empieza a complicar en contra mía. Esa posición donde uno dice, la empiezo a embarrar drásticamente. Era más fácil comer en A7 directo, ¿no? Sí, era más fácil comer en A7 directo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos ayer. Ah, 25 segundos. Esto tiene buena mala pinta para mí. Sí, que se colgó el amigo, el peoncito ese, y pude avanzar, ¿eh? Porque si no se me complicaba. Estoy jugando con un maestro armenio, ¿no? Sí, de Armenia. Una india de rey. Una linda india de rey. No sé para qué sirve, pero como mi alfil no está jugando para nada, podremos capturar, ¿no? Aunque ahora me arrepiento, pero yo no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un pecado y yo te amé.
No creí que me comiera. Estaba analizando caballo G7. Estaba analizando caballo G7, pero esa es buena. Voy a interrogar a esa torre. ¿Qué vamos a hacer? Si come, como. Y todos felices. Pero la columna no se la podía dejar. No sé qué piensa usted, amigo, pero les cuento que hoy de noche vamos a estar, ¿eh? Hoy de noche vamos a estudiar finales que nos quedó de la clase pasada. No sé si se acuerdan, pero de la clase pasada nos quedaron algunas ideas de finales que estábamos estudiando. Así que espero verlos hoy, ¿eh? Espero verlos. Espero verlos. Aprovechando que no puede comer, ¿no? Aprovechando que no puede comer y yo sí. Tenía A4 antes. Tenía A4 antes. No la vi. No la vi. No la vi. No la vi. Ay, vení para casa que te preciso. Si me la dejas servida así en dos panes, ¿sabes cómo te la mancho? No puedo creer que no llamaste acá. Si sí, había mate. Ay, si me la dejas así regalada, yo la como. Bueno, no sé quién está primero. ¿Quién es ese jugador que está primero? No conozco la bandera. Es una bandera verde rarísima. Pero lleva 61 puntos y tiene 1420 de ranking. No sé si están viendo lo mismo que yo. Pero eso es lo que tiene los arenas, ¿no? Los arenas pasa eso. Que. Uy, ¿qué hice? Qué zapallo que soy. Decir que igual ahora tengo un anteojito, pero no sé. ¿Qué estaba pensando? No sé por qué pensé que el caballo estaba en el aire. El peón estaba en el aire, perdón. Y ahora estoy en problema Houston porque me toquetea todas las fichas. Y encima no puedo ni siquiera enrocar. Tal vez jugar F6. ¿Qué? Zapallín. Dos peones menos. Oh. Dos peones menos por nada. No sé en qué estaba pensando, gente. Me pasa muy seguido eso, de no saber lo que estoy pensando. Bueno, acá estoy frito. Pero intentaremos molestar. Ya un peón de menos no es lo mismo que dos. A comer de dama. No comió de damas. No comió de damas, está bien. Y entro en este final lactacioso. Que les digo la verdad, es un final muy malo para mi interés personal. Muy, muy malo, pero bueno. Haremos lo que se pueda.
La verdad que no es mucho lo que voy a poder hacer, ¿eh? Qué lástima. Bueno, vamos a jugar otra. No, me comí ese detalle táctico. Justo cuando la estaba remontando, caí en esa zarpada de torre por alfil. La verdad que lástima, lástima, lástima. Pero bueno, la vida es así. Ahora sí, ¿eh? Atendió. Alessandro 74, de Brasil. El ataque. ¿Cómo se llama el ataque este? Ah, no es ningún ataque, aviso por las dudas. Ataque de risa en todo caso. El ataque 75. No, chiste. Un chiste. Así que metemos un tapón ahí en A5 y al menos podemos apretarle el mochuelito. Me lo puedo comer, ¿no? No veo nada. Me lo como. Si no veo nada, me lo como. Todo sea por una columna, dijo el hombre. Está bien. Todo sea por una columna, entonces. La cual no veo cómo la va a aprovechar por el momento. Molesto. ¿Sabes que mi alfil iba a venir para ahí de todas maneras? Iba a venir para ahí. Me voy a debilitar un poco. A veces es necesario. A veces es necesario debilitarse un poco. En B2 quizás será mejor. Y ahora la pregunta es si voy a poder jugar B4, cosa que no me va a dejar por lo visto. No me va a dejar. Y hice otra macañada. Pero bueno, no importa. Vamos a acomodar mi alfil. No me deja. Y entré en un final súper, 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 súper. Si no les quedó claro, súper inferior. Súper inferior. Inferior al cuadrado. Súper inferior. Sabía que no me lo iba a comer el peoncito porque yo estaba amenazando cosas. Ahora sí me lo come, mala gente. Ahora sí me lo come. Complicado, che. Cuando las ven, las ven. Qué lástima. Me cayó la aguja. Ya el rey no podía escapar, pero me ganaba por tiempo, ¿no? Igual de todas maneras,
Le había encontrado la vuelta. Él no se defendió el perpetuo, pero bueno, ya era tarde, lamentablemente. Él, lamentablemente, ya era tarde para hacer jugadas, no me daba tiempo. Igual no sé por qué no repetí en C6 primero, que era mejor, ¿no? Era un poquitín mejor. Bueno, no logré grandes cosas, pero no me puedo quejar, ¿no? Podría haber sido peor. A trabajar se ha dicho. No hay que trabajar tanto. Tanto. No comento nada porque el hombre está jugándome por jugar, ¿no? Porque si faltara poco tiempo del reloj todavía. Bueno, vamos arriba a la remontada. 2.000 jugadores, hoy, ¿Cómo le irá a Mateo? La pregunta del millón. Va contra el gran maestro alemán. ¿Ya nos ve con este hombre? Ah, no, jugué con otro maestro alemán.
Mesa intermediajo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué y por cuánto? Molesta intermedia. Otra vez perder por tiempo una posición con dos peoncitos más y encima el hombre se cuelga el caballo. Bueno, felicitación al gran maestro alemán, Razumazvani. Bueno, 6 minutos quedan, gente. Vamos a hacer uno más. No creo que dé tiempo para más nada, excepto si me como un mate en una, que puede pasar, por supuesto. Opa. Opiti. Opiti. Casi me como la pastilla. No estoy feliz de esto, gente. No estoy feliz de esto. Para nada. Tenía que haberme comido esa piecita. Estoy tratando de llegar con el caballo a C3, pero no lo estoy haciendo bien porque mi torre justo ocupa esa casilla. O sea que entenderán que caliente los panchos. Caliente los panchos.
Bueno, me ofreció tabla faltando 5 segundos y acepté. Bueno, queda un minuto, no da la pena ni siquiera largar el reto. Bueno, hemos terminado otra jornada, la última de las legendarias, las leyendas, gente. Le doy las gracias a Juan Q y a Redisil. Gracias, Redisil. Qué lucha. Estuvo bravo el torneito. Igual estoy viendo que yo estaba en 66. A ver mis últimas partidas. Creo que cuando arranqué. No, sí, está bien. Arranqué. Ah, gané la primera, lo que pasa. 2.74. La anterior, 2.266. Bueno, trepé. 6 puntos de Elo. Por supuesto que con altibajos importantes. Pero Alessandro de Brasil debe estar muy contento porque el tipo tiene 72 puntos con 1.068 de ranking. Y va a estar arriba de mi terrible, de Josep y de Bornik, el jugador ucraniano. La verdad que es impresionante. Este hombre que ganó 20 partidas. 20 partidas ganó. Perdió solamente 2 e hizo una tablas. Normal Mango, 8.56 de ranking, lo que tiene la arena. Ganó 20, perdió 4. Mientras que el gran maestro ucraniano Oleksandr ganó 19, pero con 69 puntos, ¿no? Ganó 19, perdió 2, hizo 2 tablitas. A ver cómo hizo Josep. Bueno, yo gané 8 y perdí 7, súper parejo. El miércoles gané 14 y perdí 10, o sea que anduve mucho más rápido. Ah, es verdad que el de los miércoles es 2 horas, ¿no? Es como el. Sí, el de los miércoles, el Arena Team, es de 2 horas. Este es 1 hora y media. Así que bueno, estuve normalito. La verdad que Juanquis, totalmente de acuerdo contigo. Estuvo durísimo el torneo. Quería ver José cómo le fue. José hizo 20 y medio en 27. Y mi terrible hizo 21 en 7. 65 en 64, que son los dos compañeros que conozco más. A ver si hay algún otro compañero. No sé, estaba jugando Mateo. No sé si Mateo terminó. El Benja sé que no estaba jugando porque se quedó viendo el Mundial de Rápidas y estaba súper dormido. Y Brian hoy no entró tampoco.
Hubieron varios compañeros que no entraron, que sabía que podían jugar el Leyenda. Y nada, gente, nos vemos hoy. Nos vemos hoy a las 20 horas de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay. Si no me estoy equivocando, Paraguay siempre tengo la duda, pero estoy casi seguro que sí. Así que nada, nos vemos ahí. Vamos a estudiar un poquito de finales que nos quedó de hace 2 semanas atrás. Y después, después vamos a tener el todo ajedrez de los viernes. Gracias, Juan Q. Te mando un abrazo grande a vos y a todos los compañeros que estuvieron ahí conectados. Y nos vemos dentro de un ratito. Que pasen lindo. Vamos a ver si hacemos un raid, que siempre me olvido. Le voy a mandar con la amiga Ana. Así que nada, yo le digo a esa amiga y ella ni siquiera me registra, pero no importa. La queremos a Ana Kramling, porque es hija de una fenómena que es nada menos que Pia Kramling. Nos vemos, gente. Chau, chau.